La Secretaría de Educación Pública informó este domingo a través de un comunicado que van a continuar las escuelas de tiempo completo en México. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, explicó ante 2,000 directoras, supervisores y supervisores del estado de Aguascalientes a través de una videoconferencia que el presidente López Obrador garantizó la continuidad del programa de escuelas tiempo completo en los 27,000 planteles que operan en todo el país, en consideración de que la mayoría de estos planteles, los 27,000, están ubicados en zonas indígenas y de alta marginación. Dijo Esteban Moctezuma que durante estas semanas y meses, la dependencia, o sea, la Secretaría de Educación Pública que él encabeza, gestionó la continuidad de los programas de escuela de tiempo completo, el programa de fortalecimiento a la excelencia educativa y carrera docente en beneficio de niñas, niños, adolescentes y docentes en el país. ¿Y por qué decimos que, porque llama la atención que diga el titular de SEP que continúa? Bueno, la razón es que, según lo que se presentó en el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal del próximo año, 13 programas educativos desaparecieron del proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación, siendo uno de ellos el programa de escuelas de tiempo completo. Es decir, para decirlo claro y directo, se necesita dinero para que opere el programa. Se necesitan recursos, y si el gobierno quitó del presupuesto esos recursos y no se aprobaron en el presupuesto, la pregunta es, ¿cómo es que va a funcionar? Es una pregunta. ¿Podría esto significar, pues, sin duda, una muy buena noticia, la que dio ayer el secretario Esteban Moctezuma, que el programa continúa? Lo que no dijo el secretario es cómo va a continuar, y más importante aún, ¿con qué dinero va a continuar? ¿Y si será en el esquema que venía funcionando o será en un nuevo esquema? Eso no lo dio a conocer tampoco el titular de la SEP. Así que estaremos muy pendientes. Les doy la información tal cual. Es un larguísimo comunicado el que dio la SEP y habla exclusivamente esto que sobre escuelas de tiempo completo que les acabo de dar a conocer. Es lo único que dice. O sea, dice que sigue el programa, pero no dice cómo. Sobre todo, ya les digo, lo más importante, ¿con qué dinero? Y todo lo demás del comunicado tiene que ver con, pues, lo bien que va el programa Aprende en Casa, según el titular de la SEP. Lo vamos a dejar ahí, con puntos suspensivos, para saber si más adelante, estaremos muy pendientes, se informa qué exactamente hará la SEP y la Secretaría de Hacienda para que el programa funcione.